Un fino trabajo artesanal de papel china cristalizado, alambre y pintura revela coloridos alebrijes, floreros, dragones, libélulas y otros, surgidos de las manos de un artista del municipio de Nogales, cuyas obras se han vendido en todo el país y abre mercado en los Estados Unidos. Una muestra de creatividad, habilidad e imaginación. Esta pieza la diseño yo. Se llevan el diseño, se lleva una estructura de alambre, lleva lo que es un proceso en cartonería. Y al final pues ya lleva todo lo que es el papel china y la pintura. Entonces pues sí lleva un poco de tiempo. En esta pieza llevo casi 8 días haciendo esta pieza. Conocidos como verabrijes, cada pieza es única e irrepetible. Su costo va de los 500 hasta los 4000 pesos. Más que nada pues la creatividad, ¿no? Que pues son piezas únicas, son piezas que ya no se repiten, son piezas que pues ya se quedan pues ahí para siempre, ¿no? Ya es solo diseño. En Facebook están como La Casa del Arte Artesanías y estará el 21 y 22 de septiembre en la Plaza Bicentenario Orizaba con 40 maestros de la cartonería en el estado y el país, informó en paréntesis Verónica Carvajal.